La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que en este nuevo año lo inicies lleno de fe, esperanza y sobre todo caridad para con aquellos que necesitan de ti. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos da dos actitudes muy hermosas a iniciar en este nuevo año: admirarnos y dejarnos abrazar. Escuchamos en el texto como dice que todos los que lo oían a los pastores se admiraban de lo que les habían dicho. Los pastores fueron a comunicar lo que habían visto y oído. Y no es otra cosa sino al niño Jesús, al Salvador del mundo. Estamos llamados hoy a dejarnos admirar, colocando la mirada en ese niño que nos ha nacido, pobre de todo y rico de amor. Admiración es la actitud que hemos de tener al comienzo de este año, porque la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, incluso en las peores situaciones. El Dios con nosotros, que nos ama independientemente de nuestros errores, de cómo hagamos funcionar el mundo, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Por eso resalta a su Santa Madre, la Virgen María. Dejémonos admirar también por ella, quien fue el modelo de contemplación, allí mirando cómo todos comunicaban la grandeza de ese hijo que le había nacido. Dejémonos mirar por ella, dejémonos abrazar y tomar de la mano por esta Madre Santísima. Dios no prescindió de la Madre. Con mayor razón tampoco la podemos quitar de nuestras vidas, la necesitamos. Jesús mismo nos la ha dado y no en un momento cualquiera, sino en la cruz. Ahí tienes a tu madre, le dijo al discípulo, a cada discípulo, a ti y a mí. La Virgen María no es algo opcional. Debe recibirse en la vida de cada persona. Ella es la que nos guía por el camino del bien. Ella es la madre de Jesucristo. Cada día podamos dejarnos tomar de tu mano y de María, pues aferrados a ti, superaremos cualquier dificultad, cualquier estrecho en la historia. Hoy nos acogemos bajo la protección de Santa María, Madre de Dios, porque así lo quiso el mismo Jesucristo, que María fuera su Santísima Madre. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.